Y Motos de Cuenca presenta Machine Producciones de Poder a Poder. Es importante mitigar este riesgo que se tenía aquí, que continuamente provocaba la mezcla de aguas residuales, agua negra, como la conocemos, con el agua del río. Así que era un poco de contaminación, un riesgo para la salud. Y ahora, pues mira, estamos con toda la aplicación de todas las normas, porque precisamente el riesgo de esta obra, de esta infraestructura, era las crecidas que en este caso se arremolinaban y provocaban la destrucción de estos paredones. Que bueno, pues provocaba la mezcla de aguas negras con las del río. Hoy esto ya se va a resolver de una vez por todas, y pues la verdad es que grandes e importantes obras que deja nuestro amigo Rodrigo Arredondo, un gran líder. Siempre en apoyo del gobierno del estado, de la CEAGUA, por supuesto con Jaime Juárez, que nos ha estado apoyando no solamente en esta obra, sino en la limpieza de barrancas, que también ha ayudado a que no tengamos estas inundaciones en la parte del hospital de Casasano, y que bueno, siempre hemos trabajado muy de la mano en una comunicación completa del gobierno municipal con el gobierno estatal y por supuesto la CONAGUA, el gobierno federal, para lograr esta y muchas más obras que han estado haciéndose aquí, realizándose aquí en el municipio de Puebla. Una demanda importante, alcalde, de la ciudadanía para que también contribuyan con el medio ambiente, que es algo muy importante. Así es, sabes perfectamente que somos un municipio ecológico, verde, que hemos cuidado mucho esa parte. Hace 2 años fue el colapso de esta línea, e inmediatamente vino Jaime Juárez a revisar e iniciamos las gestiones necesarias. Es una obra muy complicada, como lo podrán ver, no era simplemente volver a colocar el tubo, los 32 metros lineales del tubo, sino toda esta gran inversión, que bueno, gracias aquí al amigo de Colca, Jaime Juárez, pues se pudo lograr, y ahora ya se está resolviendo pues con estos convenios que se tienen entre municipio y gobierno del estado. Con esta gira de la despedida, ¿de cuánto estamos hablando de inversión, secretario? Bueno, pues vamos a cerrar con 150 millones de pesos de inversión. Cuautla también recibió una buena cantidad. Ahorita precisamente vamos a hacer una visita más al tanque, un tanque que va a mejorar muchísimo las condiciones de distribución de agua potable. Ya trabajamos pozos también con el municipio. La verdad es que mucha, drenaje, Chimilcatzingo, una obra importantísima, una de las emblemáticas de la administración. Entonces la verdad es que atendiendo precisamente a un criterio que aquí no es político. Hay una gran amistad, una gran afinidad, un gran cariño con Rodrigo, con la gente de Cuautla, pero también hay que reconocer que Cuautla era una zona rezagada en materia de infraestructura, en inversión pública, y bueno, pues el señor gobernador atendió, escuchó claramente este reclamo del presidente municipal, dijo por supuesto que tenemos que compensar y poner las cosas a tiempo. Por eso las grandes inversiones que se realizaron, estamos parados sobre una, decíamos hace un rato, y aquí se hicieron precisamente con estas cajas reconstruidas, el cruce, y aquí iniciamos nuestra aventura al frente de la CEAGUA, y mira, y aquí estamos terminando, así que muy contentos.
es muy emblemático. Quiero decir, con todos estos beneficios, estas obras para el bien de la ciudadanía, con el vital líquido que es el agua. Pues mira, por un lado, el saneamiento, como bien lo menciona Jaime, pero también por el otro lado es muy importante la capacidad extrema que se ha dado por parte del gobierno del estado, no solamente de Haciendas y Aguas, sino con obra pública, con la Secretaría de Economía también, con lo del mercado, el Fidecome, en fin, todos estos casi 500 y tantos billones de pesos que se ha logrado bajar aquí, obviamente los apoyos del gobernador con la SEDATU, ¿no? Otros 80 millones más 10 millones, pues es lo más importante, es reactivar la economía. Se ha reactivado la economía con todo este dinero que se ha logrado destinar aquí en el municipio, con los trabajadores, ingenieros, arquitectos, topógrafos, maquinaria, venta de materiales, hasta la señora que les da de comer a los trabajadores, pues ha tenido beneficio de estos más de 500 millones que se han logrado en esta administración, solamente de recursos traídos del Estado y de la Federación. Para que las personas entiendan de qué se trata esta obra, ¿nos podrían explicar y cuánto fue la inversión, por favor? Por favor, Martín. Aquí se las hago. Con los datos técnicos, por favor, de la obra y el costo de la obra y la fecha de terminación. Es el 24 de noviembre la fecha de terminación, el monto es de 8.6 millones, aún así vamos a requerir alguna ampliación porque hemos tenido complejidades. Una de las partes es que tenemos un suelo blando que no lo podíamos estabilizar, ya lo controlamos. Entonces, aquí en el predio tuvimos que hacer algunas obras adicionales para poder acceder. Entonces todavía estamos haciendo la evaluación de cuánto monto vamos a requerir más, que tenemos que determinar hoy. Y la meta es que en este fin de semana empecemos a colar la primera parte del muro y obviamente se va a reconstruir el andador que tenemos aquí. Se habla de más de 100 litros que trae este colector, que está colapsado, que va a la planta que está en Cuautla. Entonces, ¿algún otro dato? Sí, precisamente para qué va a ser, para que la ciudadanía sepa de qué se trata, para qué va a ser, cuál es el beneficio. El colector fue colapsado, entonces un colector colapsado al municipio le implica multas, implica que la planta no le esté llegando el caudal para el que está preparado. Entonces la finalidad de rehabilitar este colector lo vamos a reforzar más a como estaba anteriormente. Vamos a elevar el nivel para que cuando vengan las avenidas máximas, como en estas lluvias, no desborde y nos vaya a colapsar de nuevo nuestro colector. Es decir, para que entiendan, es que las aguas negras no contaminen. Correcto. Y se vayan directamente. Que no contaminen. Sí. Esto. Es importantísimo porque lleva 2 años justamente roto el colector. Les digo, no es una obra cualquiera, por eso es que se tardó mucho lo que fue la gestión, pero finalmente lo estamos logrando antes. Porque fue un compromiso con la ciudadanía el poder resolver esto, que fue fue un accidente natural, vamos a decir así, ¿no? Entonces no lo teníamos contemplado ni presupuestado, por eso es que se ha tardado un poquito, pero siempre estuvimos atentos y no dejando el dedo de renglón con los permisos de la Conagua. Es un colector marginal, entonces también se necesita un proyecto ejecutivo validado por la Conagua allá en México, así que eso también fue retrasando el asunto de iniciar los trabajos, pero finalmente se está logrando y por supuesto lo que mejor vamos a poder resolver es la contaminación que tiene que ver con este río Cuautla, que desde la unidad deportiva se notaba, ¿no? Esa agua que en vez de ser transparente, ahorita bueno, por las lluvias está café, pero que realmente cuando todo lo demás del año debería salir transparente, pues bueno, salió un poquito turbia, ¿no? Es justamente por la mezcla de estas aguas que se iban al campo. Entonces vamos a resolver este problema de contaminante principal. ¿Cuántas administraciones o años tuvieron que pasar para poder tener esta obra? Pues fueron hace 2 años. Es en esta administración fue el accidente, vamos a llamarlo así, porque pues el agua creció tanto que socavó en donde estaba recargado el colector y pues lo vino abajo. Pero te repito, no es tan sencillo, ¿no? No solamente es volverlo a colocar, sino como podrán ver esta gran muro de contención o zapata, pues fíjense nada más, si ahorita gustan bajar, verán lo que es la dimensión de esta obra para poder pues además proteger las futuras avenidas y no vuelva a suceder esto. Con esto se podría hacer una planta también tratadora de aguas, ¿no? Con esta. No es necesario porque el colector ya está conectado a la planta, es de los colectores principales. En sí recibimos aguas también de Yecapixtla, de la Juan Morales, sobre este colector se pueden recorrer, la 5 de febrero, la Agüedionda, en fin. Todo este colector va a dar a la planta de tratamiento. Así que ya está, es una planta de 830 litros por segundo, entonces perfectamente diseñada para recibir esto y más. Ya está el recurso listo, digo, ya se va el gobernador, pero ya está la obra contratada, así que
es simplemente el tiempo del 24 de noviembre. 24 de noviembre. Más o menos es lo que se va a tardar, pero va a quedar resuelta para este año. Que prácticamente la primera parte fue compleja por la... No te puede arrancar en lluvia, entonces no era fácil poder controlar el agua. Ya la tenemos controlada, ya vamos a empezar a desplantar todo. Pueden apreciar que el muro anterior era de mampostería, más pequeño. Este es de concreto armado, todavía tiene una altura mayor para evitar que en avenidas máximas pueda otra vez afectar. Otra vez socavar. Pues ya lo dijo, 24 de noviembre es para la avenida, ¿no? Que socava, ¿no? Por abajo. Es correcto. El tema es que se requería una estructura muy sólida para que pudiera soportar, como ustedes están viendo, aquí hay varios accidentes geológicos. Por una parte que aquí confluyen las dos vertientes y por otra parte que aquí hay una curvatura. Esto definitivamente impacta con toda la fuerza del agua cuando vienen las crecidas. Por eso se socavaba, pues, se iba deslavando, se iba dando algunos trabajos de reposición y demás, pero que no eran suficientes, eran meros curitas para curar este problema. Ahora ya con esta estructura sólida, armada con acero y concreto, como verán, pues con una zapata, no es solamente un levantamiento vertical, tiene una zapata de soporte horizontal que le va a dar mucha solidez y con eso se resolverá definitivamente el problema, que es una adecuada conducción de las aguas negras y evitar que se estén mezclando con todo lo que ello conlleva en términos de salud y contaminación ambiental. Gracias.